Prashisma Kitemalkuta Neuye Sediatan Aikana de Bashmaya Akbar Ablan Laima de Suikama Niayuar Bashbuka Lama Ayubai Aikana Daf Aihan Shbahne Dein Bain Ula Talaina La Meishuma Ela Pashana Main. Volumen 26, julio 24, 1929. Cómo la divina voluntad tiene el acto primario sobre todas las cosas creadas. Si la voluntad de Dios no se vive, como en el cielo, así en la tierra, no se puede decir que reina en la tierra. El fiat divino es como la cabeza sobre los miembros. Estaba pensando en el fiat supremo y decía entre mí, si la voluntad divina quiere formar su reino entre las criaturas, entonces, ¿de qué modo se encontraba la divina voluntad en relación a las criaturas antes de la venida de nuestro Señor a la tierra, cuando vino y después de haber venido? Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me dijo, hija mía, mi voluntad, con su inmensidad, ha estado siempre entre las criaturas, porque ella, por su naturaleza, no hay punto donde no se encuentre, y las criaturas no pueden estar sin ella. Sería lo mismo que no tener vida ni percibirla. Sin mi divina voluntad, todas las cosas se reducirían a la nada. Más aún, que el acto primero de todas las cosas creadas es mi fiat divino. Él es como la cabeza a los miembros, y si uno quisiera decir, puedo vivir sin la cabeza, esto le resultaría imposible. Solo pensarlo es la más grande de las locuras. Sin embargo, el reinar es una cosa, es el ser reconocida, amada, suspirada, y depender de ella como dependen los miembros de la cabeza. Esto es reinar. En cambio, estar entre las criaturas no es reinar, sino dependen del todo de ella. Ahora bien, mi divina voluntad, antes de mi venida a la tierra, aunque con su inmensidad estaba entre las criaturas, las relaciones que había entre ella y éstas eran como si viviera en tierra extranjera, y las criaturas, desde lejos, recibían las escasas comunicaciones y las breves noticias que le comunicaban mi venida a la tierra. ¡Qué dolor! Estar entre ellas y no ser reconocida, y tener tan lejos de su voluntad como si estuviera en tierra extranjera. Con mi venida, como yo la poseía, como vida y mi humanidad la reconocía, la amaba y la dejaba reinar, por medio mío se acercó a las criaturas, y las relaciones que ella tenía con ellas eran como si ya no estuviera en tierra extranjera, sino en sus tierras. Pero como no la conocieron, ni le dieron el dominio para hacerla reinar, por eso no se puede decir que mi voluntad divina formó su reino. Por eso, mi venida a la tierra sirvió para acercar las dos voluntades, humana y la divina, y ponerlas en íntimas relaciones y aumentar las noticias para darla a conocer.
tanto que lo enseñé en el Padre Nuestro, al hacerlos decir: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Si mi voluntad no vive como en el cielo, así en la tierra, no se puede decir que tiene su reino entre las criaturas. He aquí por qué en el tiempo de su reino no solo estaré entre las criaturas, sino dentro de cada una de ellas como vida perenne. Y para llegar a eso, debe ser reconocida como cabeza y vida primaria de cada una de las criaturas. Pero como esta cabeza no es reconocida, no fluye su fuerza, su santidad, su belleza en sus miembros, ni hace correr en ellos su sangre noble y divina. Por eso no se ve la vida del cielo en las criaturas. He aquí el por qué amo tanto que mi divina voluntad sea conocida. El conocimiento hará surgir el amor, y sintiéndose amada y suspirada, se sentirá atraída a venir a reinar en medio a las criaturas. Bye.